Hola a todos, muy bienvenidos una vez más. Esto es 1 en 100, arquitectura y diseño a escala. Como todas las semanas recorreremos juntos este camino por las mejores obras de los más expertos arquitectos de nuestro país y el mundo. Desde diseño de esta interesantísima casa de decoración, te presentamos nuestro programa número 231 con las mejores obras de los más expertos de nuestro país y el mundo. Subway y Copitec se unen para traerte 2x desayuno. Comprando en Copitec 100 pesos o más, te llevas un 2x1 en Subway, un café y un mini tostado a solo 22 pesos. Copitec es tu librería. Subway, come sabroso y fresco. En nuestra sección Rincones visitamos un espacio diferente, un rinconcito en nuestra ciudad, y estamos hablando de Fábrica Mental. Un espacio destinado al arte y al diseño independiente, un espacio donde cada rincón está pensado para sorprender a los consumidores. Mavi Romero nos presenta colores, formas, texturas, arte y diseño 100% tucumano en esta nota. Hola, yo soy Mavi Romero, soy la propietaria de Fábrica Mental, que es un local destinado al diseño, básicamente, y también brindamos un espacio para el arte y al diseño independiente. Nuestro propósito con el local es ofrecer un servicio al cliente, pensando que cada uno tiene una necesidad, y cubrir esa necesidad con los productos que nosotros fabricamos y algunos otros que son de fabricación industrial, pero que a su vez ofrecen la posibilidad de elección de colores o cambios en las medidas, que es lo que ayuda al cliente a cubrir su necesidad en cuanto al uso del producto. Nuestro trabajo es básicamente, o lo más fuerte que tenemos es lo que es la tapicería. En lo que es tapicería, nosotros ofrecemos diseños propios, diseños estándar, y también cubrimos la fabricación de alguna propuesta que pueda hacernos el cliente, y en base a eso modificar las medidas, el tipo de tapizado, el material. Después lo otro que cubrimos es lo que es carpintería, herrería, hacemos fabricación de algunos tipos de luminarias, y contamos con productos de diseñadores y artistas tucumanos en su gran mayoría. Nos interesa mucho el apoyo al arte tucumano, creemos que es un foco de producción muy importante. La gente no está acostumbrada a consumir arte, cree que es algo como inalcanzable. Lo que queremos es mostrar el arte dentro de un contexto cotidiano y así favorecer la venta de estos productos. Fábrica Mental nace con la idea de fabricar con el concepto de diseño, por eso el nombre. El nombre surge de un libro de surrealismo, donde los miembros de este movimiento se autodenominan como una fábrica mental. Ellos realizaban reuniones donde debatían, digamos, de temas de actualidad, política, social, y después cada uno plasmaba esto en sus diferentes tipos de arte. Creemos que en el diseño pasa algo muy parecido. El diseñador debe percibir las necesidades de los futuros consumidores
Y contemplar esto dentro de un contexto sociopolítico. Entonces creemos que para fabricar primero tenemos que pensar. Así que bueno, los esperamos con ideas. Y en 25 de mayo, 7:16. Déjame sentarse.